dentro de la política preventiva del instituto, tiene un plan de contingencia para estas fiestas navideñas y que se enfoca en tres ejes fundamentalmente: lo que es la seguridad vial, lo que es el uso de los fuegos pirotécnicos y, por supuesto, todas las medidas que se tienen que tener en las diferentes playas. Hoy en particular vamos a hablar de dos aspectos: lo que es la seguridad vial. Hemos visto el incremento año con año de los accidentes viales y el impacto que esto tiene tanto en el aspecto social, humano y de familia, como también el aspecto económico. Por lo que nosotros recomendamos tanto al transporte particular, al transporte público y extraurbano que tomen todas las medidas del caso. Para los particulares, por supuesto, hay acciones propias que tienen que tomar, como por ejemplo reducir la velocidad, usar cinturón de seguridad, no estar hablando por teléfono y considerar todo lo que está en el entorno cuando va en una carretera: mal estado, derrumbes, lluvia y esto que puede implicar un accidente. Particularmente una mención a los motoristas, que son los que más son el 45% de los accidentes viales están involucrados motoristas y generalmente no usan casco, y eso representa mucho problema, porque muchos problemas de trauma cráneoencefálico grado 2, que esto implica pérdida de la conciencia 1 o 2 meses en un intensivo en el instituto. También es importante destacar que el transporte extraurbano debe tener todas las medidas. Ahora, con lo del COVID, sobre todo tiene que ir al 50% de su capacidad y cumplir con toda la normativa vigente. En el área de la pirotecnia, aquí vamos a hacer un particular mención, en el sentido de que todos los fuegos pirotécnicos son de alto riesgo. Para adultos, para niños, para la familia en general, son de alto riesgo. El instituto, a través de sus inspectores de salud y seguridad ocupacional, verifica el cumplimiento de las normas que tienen que tener la distribución, el almacenamiento y el uso de estos fuegos pirotécnicos. Y podemos comenzar diciendo que un fuego pirotécnico se tiene que saber cómo se usa con instrucciones claras, porque esto puede provocar un accidente. Cuando visitamos los diferentes kioscos y centros donde los distribuyen, vamos a verificar que cuente con su extintor, que cuente con todas las medidas de seguridad y ahora, por supuesto, todas las medidas de seguridad con respecto al COVID. Esto quiere decir gel, mascarillas, tanto para los que visitan como para los trabajadores ahí mismo. Todo esto en su conjunto es y solamente con el objetivo de disminuir los accidentes en estas fiestas, para que toda la población derechohabiente y la población en general tengan una feliz Navidad. Es importante también destacar que el consumo de alimentos debe ser de una forma mesurada y controlada, de forma general para todos, porque el exceso de consumo de alimentos que quizás no estén bien preparados puede causar una intoxicación alimenticia, y es de mucho cuidado esto. Hacemos un énfasis particular a todas las personas, sobre todo adultos o que tienen enfermedades crónicas degenerativas, que el consumo de alimentos tiene que ser mesurado y de acuerdo a lo que consumen habitualmente por la dieta del padecimiento que tienen. Es decir, nos referimos, por ejemplo, a una persona que es diabética, que no tenga excesos en el consumo de alimentos, porque esto lo puede descompensar, ¿no? O personas que tienen procesos gástricos, el consumo de grasas también es perjudicial. Entonces, todo este tipo de acciones individuales que tienen que tomar las personas son recomendables, porque así no tenemos pacientes que lleguen al seguro por una descompensación o por no consumir sus debidos medicamentos en el tiempo que les corresponde.